La cría de más de 3.000 animales impone el rigor a la faena diaria. En su finca La Muralla pone ciencia a sus crías y a la diversificación, cultiva los alimentos de sus camadas y aprovecha las ventajas del ordenamiento, optando por una de las más recientes medidas económicas que pudiera facultarlo como empresario privado para cerrar su ciclo de producción. Puedo hacer funcionar el sistema de encadenamiento que tanto estamos alegando, el tema de yo producir, el tema de yo sacrificarlo, el tema de yo comercializarlo y a la vez con varios tipos de comercialización, creo que sea un momento importante para el desarrollo de la economía. Es uno entre más de una decena de emprendedores que ya apuesta por la constitución de las micro, pequeñas o medianas empresas privadas recientemente normadas por el Ministerio de Economía y Planificación y de las cuales 4 se han aprobado en Cienfuegos. Una del municipio Palmira denominada Servimac, cuya actividad económica principal es los servicios de jardinería y mantenimientos conexos. Otra MIPYME del municipio Cruces denominada San Francisco, cuya actividad principal es la elaboración de elementos de panadería. La tercera sería la del municipio de Rodas, denominada Parque Alto, cuya actividad económica principal está dirigida a la elaboración y procesamiento de pinturas. Tropical Jagua, dedicada a la comercialización de productos agropecuarios, es la cuarta pequeña empresa inscrita, mientras otras en el territorio ya piensan en las bondades que también ofrece para el sector estatal. Estamos apostando, por ejemplo, a que la estructura de mercados de la ciudad esté en manos de un actor económico nuevo, que es una pequeña empresa estatal, pero que tenga todas las facultades para operar y le va a dar capacidad directa de contratación, de pago en efectivo. Facultades que les permitirán encadenarse a otras pymes privadas, incluso migrar hacia plataformas de prestación de servicios con valor agregado e importar o exportar a través de las más de 40 firmas radicadas en el país. Recientemente, el 21 de septiembre, salió la resolución 249 de Banco Central de Cuba, la cual se le va a financiar a estos nuevos actores económicos créditos en monedas extranjeras. 12 solicitudes se han inscrito en la plataforma del Ministerio de Economía y Planificación, la mayoría en las áreas de producción de alimentos, gastronomía y construcción, como nuevos actores necesarios en una economía que se contrajo el pasado año un 11%. Ismari Barcia, Notisur.